del viento hace que vecinos de Poacito presenten afectación por la ceniza lanzada por el volcán Poás. Nuestro compañero, el periodista Eric Meléndez, nos informa en vivo. Adelante, Eric, ¿cuál es el reporte a esta hora? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay que mencionar que, bueno, muchos de los productores ganaderos acá en el sector o faldas del volcán Poás han estado preparando lo que ha sido el cambio en el viento. La dirección del viento ha generado que pequeñas partículas se estén movilizando. Estábamos escuchando también las declaraciones por parte del gobierno y, bueno, según se nos ha confirmado y también nos indicaba personal del Opsicoris, y se ha recomendado el cierre nuevamente de este parque nacional, al menos hasta el día lunes. Esto más que todo de protección de los visitantes, pero también del personal de guardaparques, que en los últimos días se ha visto bastante afectada por la emanación constante de gases. Esta situación, según también se nos explicaba por parte del Opsicori, se va a mantener así para los próximos días y por eso lleva a tomar esta decisión. Y ante esto, muchos de los productores también se están preparando para hacer frente y, por supuesto, no ver, podemos decir, que no hayan daños y no hayan repercusiones en la parte económica a nivel de las producciones. Hemos podido ver a nivel de la zona de Poacito, desde las partes altas del volcán Poás, cómo se mantiene esta, podemos decir, una especie de bruma que ha sido parte también del material que ha estado lanzando el volcán Poás, que incluso en zonas de San José se ha reportado afectación respiratoria para algunas de las personas, esto por la fuerza y dirección del viento que ha tomado, por ejemplo, este día miércoles. Nosotros hablamos con algunas de estas personas cercanas y que se han visto afectadas en las últimas horas. Estamos hablando de personas residentes en las partes altas de Alajuela, pero también productores ganaderos que temen que esta actividad sea mayor. Y nada, sí se siente un toquecillo, el olorcillo en las madrugadillas, toquecillo ahí fuerte, ¿no? Y ahí estamos foliando las bodegas porque uno no sabe en qué momento va a pasar una emergencia. Entonces, para tener el ganado preparado para pasar a los establos. ¿Qué tanto han tenido que comprar en pacas, por ejemplo? Como unas 600. Por lo menos para tener, porque no se sabe cuántos días va a durar esto. La verdad que estamos muy preocupados porque nosotros dependemos del turismo y de los negocios, pues, de la fresa, y todo eso los afecta. ¿Les podría dañar parte de la producción de fresa, lo que es eventual un aumento de la caída de ceniza hacia este sector y que quemen también los productos como tales? Sí, claro, que no puede dañar los productos. Afectación en vías respiratorias es lo que presentan muchas de las personas que viven en las zonas aledañas al volcán Poás. Por supuesto, nos vamos a mantener acá en la zona para estar llevándoles a ustedes los detalles sobre la evolución de la actividad de este macizo. La información que tenemos desde Poacito, el informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Repretel.